Además, el presidente de la Junta organizó hasta el sol. Todo. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Delegado, ¿qué es? Sí. Es como para... Buenas tardes. Le he trasladado también a la vicepresidenta, lógicamente, el interés porque los fondos se distribuyan, estamos hablando de fondos Next Generation ahora, se distribuyan con el objetivo de modernizar la economía española, con el objetivo de crear empleo, empleo estable, y con el objetivo de mejorar la productividad de España en su conjunto, sin partes y sin reparto, sino simplemente en el contexto de los mejores proyectos, los proyectos más acordes con el objetivo de los fondos y con el objetivo de la Comisión. Pues lógicamente le hemos hablado de la crisis que ustedes conocen como consecuencia del cierre de Meirama, el cierre de Aspontes, la posibilidad de cierre de la pastera de la Ría de Pontevedra, de la fábrica de pasta de papel, así como la situación de Alcoa, Aluibérica, las dificultades que tenemos en la industria del mar en lo que se refiere a la zona marítimo terrestre, en definitiva, estamos hablando de más de 16.000 empleos. Y a tal efecto hemos profundizado en algunos de los problemas, en otros, lógicamente, pues los hemos descrito y estamos, lógicamente, pues, muy preocupados ante una eventualidad pérdida de puestos de la industria por más de 15.000, 16.000 empleos. Galicia es una comunidad autónoma industrial. Nuestro peso industrial en la economía supera en 3 puntos el peso medio del sector industrial de España. Por tanto, no es una comunidad exclusivamente agraria o forestal o pesquera, no. El peso industrial de Galicia es superior en la economía al peso medio de la industria en España. En fin, hemos hecho un análisis de las distintas situaciones, de las empresas de producción energética, las empresas de producción de forestales y también en el impacto que supone de una forma muy especial la comarca de Ferrol-Terra, donde coinciden las dificultades de las industrias en el ámbito de las palas de aerogeneradores, estoy refiriendo al cierre de Gamesa Siemens, así como el cierre de la central térmica de Aspontes y, adicionalmente, pues, los retrasos que se están produciendo en la construcción de las fragatas, que estoy convencido empezaremos a verlo en las próximas semanas ya con el presidente de Navantia.